Ahora se miran durante un instante, una en medio del camino de tierra, la otra sentada contra la ligustre de la casa. Un instante que en los relojes apenas es tiempo, un instante difícil de medir, porque a veces el tiempo no transcurre, se congela. ¿Quién pudiera explicar esos extraños momentos en donde el tiempo de los relojes desaparece y solo vive y existe en la intensidad de las acciones? Ninguna de las dos supo, cuando les habría valido, que estaban a un kilómetro escaso de la carretera, ni que de seguir en la misma dirección en la que venían antes de detenerse para observar la casa abandonada, habrían dado inevitablemente con ella, después de pasar la curva que sí ven, que siempre tuvieron presente allá a lo lejos, donde se pierde la vista. Mi madre era una muchacha bella y me amaba. Pero no es difícil suponer que de ser una muchacha bella, enamorada de un hombre increíblemente apuesto que le proponía romance perpetuo, a convertirse en una madre abandonada, hay un largo trecho. Un trecho que se hizo carne con patas y sobre todo puro ojo, como dicen las vecinas, que soy yo. Una humanidad casi siempre callada y obediente, salvo cuando me encerraba en un cuartito durante los ratos en que mi madre se ausentaba para llorar o maldecir, o para plantear los modos más efectivos de desaparecerme. Nos vemos por las noches en su departamento. Sebastián evita salir de día o lo hace con unas antiparras muy oscuras. Vive en un edificio de oficina de los 60, con una recepción de fórmica y puertas abiertas a la calle hasta bien entrada la noche, luz de tubo fluorescente, la única que no le hace daño, y un recepcionista viejísimo, harto del mundo en general, que fuma con la cabeza apoyada contra un cartel afelpado con las firmas comerciales en letra de baquelita. A Sebastián, la alta cultura le importa poco. No la ve tan alta, o la ve en zapatos de tacón. Ninguna gran casa podría haber prescindido de sus asesores residentes de arte emblemático. Casi todas las familias cubrían cualquier nueva posición con los hijos y los sobrinos de sus protegidos más antiguos, convencidos de que sus tradiciones solo estaban a salvo en manos de personas que habían estado expuestas a ellas desde la infancia. E incluso cuando nombraban a un forastero, esperaban que éste hubiera pasado ya unos años, adquiriendo por cuenta propia un conocimiento detallado de la genealogía, la historia y las leyendas de la familia, y aquellas preferencias e inclinaciones que solo se revelaban en conversaciones íntimas, a altas horas de la noche, o en entradas escritas precipitadamente en diarios que se guardaban en la mesita de noche, esbozos de cuadros que se colgaban tras alguna puerta, y poemarios manuscritos que su autor rompía en pedazos poco antes del amanecer. Antes de saber de Charlotte, me apasionaba Avery Warburg. En 1998 leí en el diario Liberación un artículo titulado Warburg, Operación Rescate. El periodista Robert Maggiore hablaba de una biblioteca mítica. La palabra biblioteca me detuvo. Busco una que me persigue desde siempre. Es una visión de la infancia, obsesiva. ¿Procede de una vida anterior? Algo me atraía de ese nombre, Avery Warburg. Así que leí todo cuanto había acerca de este curioso personaje. Rico heredero, el mayor de la familia, lega su fortuna a unos hermanos, con la única condición de que le compren todos los libros que pida. Es, pues, el germen de un fondo de bibliófilo inaudito. Tiene teorías sobre cómo colocar los libros, muy en especial la de la buena vecindad. El libro que estamos buscando no tiene por qué ser el que debemos leer. Hay que mirar al de al lado. Sueña el rey que es rey y vive, con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe, prestado en el viento escribe, y en cenizas le convierte, la muerte desdicha fuerte, que hay quien intente reinar, viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece, sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, gana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende.